Buenas noches a todos. Hola, hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Vamos a comenzar nuestra segunda clase de esta semana de la sección número 2 de su diplomado de marketing digital. Bienvenidos a todos los que ya se incorporaron. Gracias por la puntualidad. Vamos a dar inicio ya en honor al tiempo, ¿verdad? Miren, ayer que nos pasamos 15 minutos, hoy tenemos que terminar. Vamos a tratar la manera de terminar a las 9 en punto para que se puedan ir a descansar. Y ahora vamos a continuar. Bueno, vamos a dar finalización al tema de ayer. Y vamos a empezar el tema número, el que nos correspondía, que era el uso de las redes sociales. Pero básicamente en el tema de ayer, pues nos habíamos quedado pendientes con el tema del consumidor digital. La conceptualización, pues que es un tipo de cliente que es maduro, que es proactivo y que está conectado 24/7 básicamente, que consume bienes, consume servicios, que los productores o proveedores ponen como a su disposición en el mercado físico, pero también en el mercado digital. ¿Cuáles son las características de este consumidor digital? Por ejemplo, acá lo pueden ver en pantalla, este está siempre, es omnipresente, ¿verdad? Hoy las personas pueden comprar cuando quieran y desde el lugar que deseen, sin necesidad de esperar al mañana, ¿verdad? Está capacitado el cliente también, el consumidor digital está totalmente capacitado, las personas conocen datos ya concretos acerca de la funcionalidad, de los beneficios y de las características intangibles que agregan valor al producto o servicio que quieren adquirir. Está hiperconectado, ¿verdad? Las personas ya no realizan sus compras en soledad, se comunican entre sí, piden opiniones, leen comentarios, buscan reseñas, etc. Somos impulsivos, ¿verdad? Cuando compramos en línea, normalmente somos un poquito más impulsivos, ¿verdad? A lo mejor en una tienda física nos detenemos a pensar un poquito más, pero en la parte digital nos volvemos un poco más impulsivos. Seguía mucho por estímulos y experiencias y micromomentos que también puede vivir solo de leer un comentario. Es independiente, ya no le ofrece compromiso de por vida a ninguna marca, eso sí, solo es fiel a sus necesidades. Y eso digamos que puede jugarnos en contra también a las empresas, porque la parte de la personalización es lo que fideliza. Entonces, en la parte digital, esa parte se va como, se ve como bien lejos. Entonces, si no le damos el postventa debido, puede ser muy impersonal y por ende se vuelve súper independiente y los clientes así pues solo son fieles a sus necesidades. Son exigentes, esperan de los servicios de atención al cliente una respuesta rápida y efectiva a través de múltiples canales por lo que está acostumbrado a navegar. Por ejemplo, lo que hablábamos ayer, ¿verdad? El tema de las contestaciones rápidas y las respuestas oportunas con el consumidor digital son súper necesarias
porque acabamos de decir que es 24/7. Entonces, él cree que porque él está en línea todo el día, él espera que la marca que él anda buscando o el producto o el servicio que él está buscando esté también disponible 24/7 para él. Entonces, así se vuelve el consumidor digital. Pero fíjense que es como para cada cosa también, ¿verdad? Es decir, en algunas cosas puede ser que gastemos menos comprando de esta forma y en algunas cosas puede ser que nos volvamos más impulsivos. Por ejemplo, en mi caso muy personal, a mí me pasa que cuando yo hago el supermercado en línea, gasto menos que cuando voy. Independientemente, no solo porque estoy pidiendo un express de 50 productos, no, incluso cuando retiro en sala o cuando pido a domicilio para el día siguiente, yo gasto menos cuando no voy, cuando lo hago digital. Cuando voy, no, porque cuando voy paso por todos los pasillos aún si no tengo nada en la lista. Y entonces ahí me acuerdo, igual, no sé si hay, pero igual siempre se ocupa. Y así voy metiendo y metiendo y metiendo. En cambio, cuando estoy haciendo mi compra digital, estoy en casa y estoy viendo que no hay o que sí hay. Entonces compro lo necesario. Entonces dependerá de la compra en línea y del tipo de servicio o producto que usted esté consumiendo en ese momento. Ahora, si ya hablamos de cosas que de repente no las voy a encontrar acá tan fácilmente a los precios que probablemente las encuentre en tiendas de otro país, ahí es donde nos volvemos impulsivos. Porque de repente decimos, estos zapatos aquí valen tanto, comprémoslo porque los vimos más baratos. O este juguete, como ya se va a hacer el concierto de mi hija, comprémoslo. De todas maneras, siempre vamos a buscar un regalo y es más barato por aquí. Y tal vez usted lo que andaba buscando eran unos audífonos para dar clases, pero se le atravesaron unos juguetes o un maquillaje o algo para su computadora. Entonces ahí ya nos volvemos impulsivos. Usted no andaba buscando eso, pero le empezó a salir en la tienda que se estaba navegando. Y entonces ahí es donde nos volvemos independientes, impulsivos, y compramos más de lo que debemos o de lo que queríamos comprar en ese momento. Entonces, como tiende a jugarnos en esas dos formas, dependerá de lo que compremos. Las 4C del marketing digital, y acá las podemos ver en pantalla. Estas son las mezclas de marketing. Es una mezcla también de marketing que se centra ya en el cliente y que consiste en todo lo que la empresa es capaz de hacer para influir en la demanda de su producto en un nuevo escenario como lo es el mundo online. Aquí normalmente se toman en cuenta consumidor, comunicación, convivencia y el coste. A continuación podemos ver que el consumidor estudia y comprende las principales necesidades del consumidor con el objetivo de crear o vender un producto deseable y único. En el coste de un producto ya no involucra el precio como tal de un producto. También tiene que ver con las ventajas que una marca le proporciona respecto de otra al consumidor digital. En la convivencia involucra todos aquellos esfuerzos que el cliente hace para poder adquirir el producto. Y en la comunicación está orientada a la interacción con los consumidores y actualmente los consumidores exigen atención 24/7. Por tanto, las empresas deben de invertir diferentes estrategias para que esa comunicación fluya. Si nosotros vamos a hacer un comparativo con el marketing mix ahorita, digamos que el costo viene siendo lo que en el marketing mix es el precio, ¿verdad? Y en la parte donde hablamos de la convivencia, es más o menos la plaza, ¿verdad? La comunicación viene siendo la promoción, ¿verdad? Que en el marketing mix es la P de promoción y el consumidor en este caso podría ser la parte del producto, ¿verdad? Entonces, todos tienen un juego diferente, pero para hacer un comparativo, ¿verdad? También está el contenido, la comunidad, la conexión y el contexto que no se pueden dejar de tomar en cuenta en las 4C del marketing digital. En el contenido se investiga, escucha y conoce a los usuarios. Esto ayudará a detectar los verdaderos intereses de ellos y así generar contenido de gran valor donde se le aporte conocimiento a los clientes y capte su atención. ¿Por qué es importante el contenido? Precisamente para la parte de la comunicación. Si nosotros no tenemos un contenido relevante que aporte realmente a lo que el cliente le queremos transmitir, no le vamos a llegar al cliente y nos va a pasar lo que le pasa a muchas páginas que son de empresas o a muchas fanpage, que los clientes se van pasando. Pasan la hoja como cualquier libro, ¿verdad? Rápido.
porque no ven nada relevante, no ven nada interesante, no les llama la atención, y eso también pasa en las tiendas online, en las páginas web. Si los clientes no ven amigable el sitio, los clientes básicamente prefieren retirarse. Ahí es donde hablábamos ayer del abandono de los carritos, ¿verdad? La importancia de que haya alertas, que haya botones de pago a la vista, que el cliente no abandone realmente su compra, que termine de hacer lo que estaba haciendo, solo lo puede realizar por medio de un buen contenido. Siempre es importante como tener videos, también tutoriales, que ayuden al cliente o al usuario en su viaje dentro del sitio, que lo vaya guiando, que lo haga amigable, que lo haga relevante, pero que toda esa información que transmite, el contenido que generé, llame a una acción, que es la acción de comprar. Vale, les voy a poner un ejemplo que no tiene nada que ver con compra, pero sí de un sitio web. Por ejemplo, yo trabajo en la Universidad Don Bosco, y si algo tiene la universidad es que sus sitios son bien amigables. Bueno, sí tendría que ver con compra, porque así como lo veo yo, así lo ven los estudiantes también de nuevo ingreso, ¿verdad? Nosotros como docentes tenemos acceso al aula digital con nuestro usuario y contraseña, al portal web de la universidad y también al sitio web general que ve todo el mundo. Y todos tienen la misma línea gráfica, para empezar. Los tres sitios tienen la misma línea gráfica, se identifica por sus logotipos, las marcas, la historia de la institución salesiana, la misión, la visión, los valores y toda la metodología y la oferta académica que la universidad ofrece. Entonces, la plataforma ya va. Hablando de la página web, cuando usted se mete, usted encuentra toda la información súper rápido. Si lo que anda buscando es una carrera, la facultad, cuánto tiempo dura, cuál es el pensum, más o menos cómo son los horarios, dónde están ubicados los campus, qué otra información busca un alumno de nuevo ingreso, digamos, si quiere una asesoría en línea, los números de teléfono, los procesos para inscripción, todos los procesos cuando quiere retirar un ciclo, una materia, qué pasa si reprueba una materia, cuál es la nota mínima, cuáles son las cuotas diferenciadas, cómo se puede ganar una media beca. Toda esa información está en la página web. Entonces, ¿qué es lo que hace que el cliente se quede viendo el sitio? Es esta parte amigable, relevante e informativa que maneja la universidad. Y de inmediato le aparece también un asesor virtual que va guiando al nuevo alumno en el viaje de la página. Ahora ya hablando del servicio como tal, cuando usted ya compra el servicio, el aula digital de la universidad es súper amigable. Súper amigable. A nosotros nunca nos capacitaron para enseñarnos a usar el aula. Incluso tenemos el aula desde antes de la pandemia. Que ya con la pandemia le dimos más uso. Sí, y que ahora presencialmente hablando, dando clases, seguimos toda la modalidad, ya la dejaron semipresencial, aunque todas las clases son en el campus, siempre seguimos manejando todo el material en el aula digital. Tenemos casi que nos dicen, no nos han dicho, pero es casi que prohibido recibir tareas en papel, en físico. Casi nos dicen la palabra prohibido. Hay maestros que son de la vieja escuela que todavía dicen imprímalo y tráigalo. Pero aunque lo imprime y lo traiga, tenemos que obligar al estudiante a que le dé el debido uso al aula y que suba todas sus tareas en las carpetas que los docentes asignamos. Aunque lo pidamos físico, tiene que quedar un respaldo en el aula digital. Porque ya no vamos a retroceder a lo que estábamos antes del 2020. Ya tuvimos un gran avance. Además, lo que les digo, el sitio permite que el usuario se sienta cómodo adentro. Miren, adentro del aula usted entra. Ese es el servicio que usted pagó. Desde el momento que se inscribe, tiene derecho a. Es uno de los beneficios, tener el aula digital ahí. Y tiene, miren, tiene salas de chat, tiene para que hagamos aulas, tiene para que se suban los materiales por asignatura, que se pueda matricular y desmatricular un estudiante. Ahí mismo, ya como estudiante, puede ver todo lo que el maestro sube por materia de manera ordenada, de manera semanal, por unidad y por materia. Y además, si no sabe usar el aula y anda medio extraviado, porque es el primer ciclo, digamos, hay una parte
en donde le suben todos los manuales digitales, guías para que usted se pueda usar el aula y hasta videos, tutoriales. Si nos lo suben a nosotros, que somos maestros, imagínense a los estudiantes cómo no le suben el montón de herramientas. A nosotros como maestros nos suben videos, de repente, si queremos migrar un aula y los de TI no tienen tiempo de hacerlo, le dicen, cada maestro tiene que migrar su grupo. Y uno se queda como, eso nunca lo he hecho. Y ahí ya está ahí montado el tutorial. Y usted ve el tutorial y es súper fácil hacerlo. Entonces le minimiza el trabajo al área de TI, que somos más de 500 docentes, y cada uno con 5 grupos y algunos hasta con 8. Imagínense cómo va a estar TI haciendo todo eso del campus, de Soyapango más el campus de Antiguo. Entonces, es como un trabajo en equipo que se puede lograr debido a que las plataformas son amigables. Entonces, todo el contenido que se presenta en este tipo de plataformas, lo que le da es una experiencia al cliente que es de verdad satisfactoria. Porque un cliente que no pueda usar una plataforma de un servicio que ha pagado, se frustra y fácil lo deja de pagar. Y eso es lo que tenemos que evitar. Carla, escucho su comentario. Hola, buenas noches, Lick. Fíjese que como comentario extra a la Don Bosco, yo ahí estudié. Salí el 2015. El 2014, 2013, tuve materias virtuales. Y en ese momento usted sabe que no era el boom digital, ¿no? Todavía. Entonces era como que empezando, cuando lo empezaron a implementar. ¿Qué vamos a hacer? Sí, ¿y qué vamos a hacer? Y solo me recuerdo que los licenciados nos dijeron, no se preocupen, entren y así como han visto todo su progreso y todo lo demás, allí va a estar, es amigable, no se preocupen. Y cabal, como usted dice, es súper amigable. Entonces, para nosotros fue súper cómodo usar algo nuevo, porque era nuevo para nosotros llevar materias virtuales y de igual manera trabajar con lo semipresencial. Entonces, después, ya en el siguiente año, que fue en el 2014, dijimos, ¿íbamos a llevar materias así? Sí, dijeron. Entonces, como usted dice, es interesante ver cuando la empresa ve y visualiza lo que va a necesitar, no en el momento necesario, sino que mucho antes. Sí, justamente. Y fíjese, Carla, que como usted bien lo dice, ellos empezaron mucho antes, ¿verdad? 2014, 2015, cuando yo ingresé a la universidad, yo ingresé en el 2018 a ser parte de la docente de ahí. Y mi sorpresa fue justamente eso, que ellos ya manejaban el tema del aula digital, aún cuando estábamos totalmente, bueno, mi contrato era para dar clases presenciales. Gracias a Dios que yo estaba en mi segundo año de la maestría. Y en mi segundo año de la maestría de docencia, yo estaba estudiando una maestría en docencia universitaria. Entonces, en la universidad donde yo estaba sacando la maestría, nos daban ya materias que eran así, porque era materia, bueno, eran virtuales, pero o sea, era presencial todo. O sea, íbamos al aula y llevábamos unas materias que, por ejemplo, una se llamaba didáctica aplicada a la tecnología, algo así se llamaba. Y la clase era presencial, pero en el centro de cómputo. Entonces el maestro nos daba todo en la computadora. Era porque teníamos Classroom, ahí usábamos Classroom. Empezábamos a usar el Classroom, y les estoy hablando que fue en el 2018. Ni teníamos ni por cerca que iba a venir una pandemia. Nadie se lo imaginaba. Y nosotros ya recibíamos asignaturas de didáctica aplicadas a la tecnología porque precisamente habían universidades que ya estaban aplicando esas plataformas dentro de sus, digamos, ofertas académicas. Y nosotros estábamos estudiando la maestría, pero nadie sabía dónde iba a ir a trabajar a dar clases, ¿verdad? O sea, era algo incierto. Yo estaba sacando la maestría en la Andrés Bello, y en la Andrés Bello ya estaban implementando tener ese tipo de herramienta en sus estudiantes, ¿verdad? Entonces, básicamente, cuando yo entro a la Don Bosco, ya con mi segundo año de universidad, yo ya había aprobado esas asignaturas, estaba llevando otras, y me dieron la oportunidad sin haber terminado la maestría, ya de dar clases, ¿verdad? A nivel superior. Tenía ya las acreditaciones de INSAFOR y todo, pero entrar a la Don Bosco no es,
tan fácil si uno no tiene experiencia como en el área. Entonces, al ver el historial de mi parte de preparación en la formación profesional con ISAFOR y teniendo el primer año de maestría, fue como un puente para darme la oportunidad. Ya después que terminé la maestría y me gradué y seguí yo trabajando con ellos, aumentó incluso mi tarifa por hora por ser máster. Entonces, tienen un montón de, digamos, privilegios para beneficios para la plantilla docente, pero porque así también es lo que le ofrecen al alumno, ¿verdad? Le ofrecen calidad, le ofrecen docentes preparados, o sea, todo eso en la oferta académica, ¿verdad? Docentes que cumplan con todo el reglamento, aparte del reglamento académico normal exigido por el MINER, además con la parte de Salesiana, ¿verdad? Porque es una universidad que, aunque permite todas las denominaciones religiosas, pues tiene una orientación más a lo católico también, ¿verdad? Entonces, un montón de cosas que van amarradas para poder ser parte de esa familia, ¿verdad? Entonces, volviendo al tema del aula, ellos prepararon todo ese panorama sin saber que en algún momento íbamos a llegar a una pandemia y pudieron ofrecerle a los nuevos clientes, le vamos a llamar a los estudiantes, toda esa oferta académica. Yo no les puedo explicar, o sea, cuántos alumnos hay en esa universidad. O sea, es exagerado, o sea, yo tengo grupos de 45 alumnos, 47 alumnos, y solo yo tengo 5 materias ahorita, o sea, imagínense, y somos más de 500 docentes, unos por hora, otros fijos, otros que ni siquiera se levantan del aula porque pasan todo el día ahí, o sea, porque son de verdad, y son un montón de horarios para poderle dar al cliente esa oportunidad de tener como ese contenido tan amplio, ¿verdad? De decir, tenemos esta amplitud de horarios, o sea, no hay excusa para que no estudie aquí, ¿verdad? Porque otras universidades es que, ay, es que los horarios no me dan porque trabajo. Ahí hay horarios de todo, y ahora está la parte solo digital, o sea, como dice Carla, ellos ya tenían la modalidad virtual desde antes de la pandemia, y la presencial. Ahora hemos vuelto a la presencial, llamada semipresencial, pero la virtual siempre está, o sea, esa siguió y esa no va nunca a la U. Esa modalidad existe en la universidad desde antes de la pandemia. Entonces, por eso mismo, ahora ha ido mejorando. Si imagínense que dice Carla, que en aquel entonces era amigable, imagínense ahora con tanta herramienta tecnológica que ha surgido. O sea, hoy de verdad, el alumno que no quiere, que no estudia, es porque no quiere, porque las cosas están ahí. Y aunque ustedes no lo crean, porque obviamente los grupos de ISAFOR son otra cosa, otro nivel excepcional, pero aunque ustedes no lo crean, todavía yo di virtual 2020, 2021 y 2022, que no íbamos, más que el año pasado empezamos a ir como a exámenes, pero no me van a creer que yo tenía estudiantes, que para mí son mis clientes, que ni siquiera abrían cámara y ni siquiera, o sea, es decir, hasta virtual faltan, pues, vaya, a clases, o hasta virtual entran tarde, vaya. Imagínense cuando solo es levantarse de la cama, bueno, ya ni levantarse, conectarse del celular, ¿no? Y miren, y vieran que bien feo sentí volver ya del todo este ciclo, porque a mí en el pasillo me abrazan alumnos que yo ni sé quiénes son, me abrazan, me saludan, y ojalá le diga, porque yo sí abro cámara, mi nombre está ahí, yo ando colgado el carnet, y me ven en la U y todo el mundo me sale a abrazar, a saludar, y qué tal, y me empiezan a hablar como que justamente hubieran estado un año entero conmigo, pero yo no los conozco, porque como no abren cámara, no participan, no hablan, no levantan la mano, imagínense yo, vea, queriendo, y ni foto, papá, o sea, solo las letras del apellido y el nombre me salían. Entonces es una cosa impresionante llegar a la universidad y ver a todos mis clientes nuevamente y no conocer a nadie, es una cosa que no les puedo explicar. Entonces ahí es donde viene el tema de la personalización, que incluso en este rubro de servicios no se puede perder, ¿verdad? Y ahí es donde viene, por ejemplo, lo de la comunidad. Detrás de una marca siempre existe una comunidad que lo soporta, lo cual no solo lo conforman los trabajadores internos, los aliados y socios, sino también los consumidores. Por ello es vital mantener una interacción continua con la comunidad, aportando contenido de calidad, ayudando y apoyando a los miembros.
Y después viene la conexión, ¿verdad? Es necesario conectar con los usuarios que están detrás de la pantalla. Para ello es primordial no solo enfocarse en las ventas, sino también mostrar contenido de calidad. Y eso es lo que pasa a veces con algunas marcas que quieren saturar sus sitios, pero con el afán de vender, vender, vender. Y entonces lo saturan de información al cliente y el cliente anda perdido, anda desorientado adentro del sitio. Vaya, por ejemplo, yo por eso siempre pongo ejemplo la aplicación del Super Select. Imagínense el Super Select con tanto producto que ven, con tantas líneas, con tantas categorías de productos que ellos tienen. ¿Se imaginan si la app estuviera tratando de ser una tienda física? ¿Cómo usted va a hacer un viaje en una tienda física en línea? Entonces, si solamente las ofertas como aturde, ustedes llegan, por ejemplo, a un pasillo de champú, vaya, y usted anda buscando a lo mejor su marca, la que usted usa, pero como hay un montón de ofertas, solo ve rotulitos en todas las góndolas y ni encuentra el suyo porque está saturado de rótulos. Imagínense si así estuviera la app. Y usted entrara y empieza a ver un montón de rótulos de oferta y que le empiezan a salir pum, 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 y no lo dejan ni ver el producto. Se quedaría, no, yo me salgo de aquí. Y se sale. Entonces, ¿cuál es la ventaja que tiene Supermercado, Super Select? Que usted entra y cuando usted entra en los botones, yo no sé si ustedes tienen la aplicación, pero si no, descárguenla para que la vean. Cuando usted entra, primero, los colores son sólidos, no son molestos, ¿verdad? Y usted entra y sí tiene su su apartado de anuncios en la primera página. O sea, empiezan a salir como los anuncios de la gente que paga por anunciarse ahí, ¿ver? Pero los botones de interés del usuario solo son tres. Sin más ni más, solo son tres. Las promociones especiales, los super packs y las ofertas del día. Esos son los tres botones principales. Y de ahí está abajo la casita del inicio, el compartir, si usted va a poner algún producto favorito, y el carrito. Y arriba está la banda de búsqueda y los tres palitos, que es para su menú. Incluso le han puesto en la banda de búsqueda un micrófono para que usted ni escriba, para que usted diga el nombre, hable y diga el nombre del producto o el código de barra. Que si usted tiene el producto en la casa y usted no lo encuentra en el menú, ¿verdad? Fácil, solo pone el producto en el teléfono y le lee el código de barra y le rastrea si la sala en la que está actualmente buscando lo tiene. Porque a veces puede ser que usted no lo encuentre porque no compra en esa sala, decirle algo, o porque se ha agotado. Entonces, si tiene el código de barra, se lo lee. Cuando usted se va al menú, ahí es donde viene todo el tema, ¿verdad? De la carretilla, nombre de quién está su carretilla y la sala normal en la que usted compra. Ahí mismo, usted le dice que se quiere cambiar de sala, le da una flechita y le salen todas las salas del país, por municipio y por departamento. Imagínense. Y de ahí viene el otro menú ya de ellos, que es las categorías, que son todos sus pasillos, ordenados. Más ordenados que andar en una sala. Ordenados. Después vienen sus pedidos, el historial. Si usted quiere, pone el mismo, ya no vuelve a andar en las categorías. Incluso si usted no se quiere, si usted se mete a las categorías y no encuentra algo en la búsqueda, solo pone una referencia al producto y le aparece. Después vienen las cuentas vinculadas que usted tiene. El chat en línea, si no encuentra algo, o si se quiere comunicar con un asesor virtual. El teléfono del contact center. Y también hay tutoriales. Y el último botón, cerrar la sesión. Entonces, es súper amigable. Ay, yo no le voy a negar que cuando empezó la pandemia para mí era una tortura. Pero porque uno no está acostumbrado. Pero cuando los usuarios son consumidores digitales
y son 24/7. Este pelungato es pan comido para ellos. ¿Pero por qué? Porque el contenido que le damos a la comunidad conecta con ellos, ¿verdad? Y cuando hablamos del contexto, y con esto cerramos este tema, es una técnica que toma información del usuario en su contexto en tiempo real y lo combina con una variedad de fuentes de información para entregarle el contenido preciso, relevante, a la medida, a las personas adecuadas y en el momento correcto. Lo que hablábamos ayer, ¿verdad? De que cuando usted deja el carrito abandonado, inmediatamente le empiezan a caer las alertas para que usted termine de hacer lo que estaba haciendo. Porque usted ya puso su información ahí, ya entró, ya empezó a usar el sitio. Y así trabajan esos sitios. Y no es malo. Al contrario, educa. Educa al cliente. Porque eso nos toca también, educar al cliente, ¿verdad? Con eso estaríamos finalizando el tema de ayer. Y hoy sí vamos a hablar un poco sobre las redes sociales. Creo que es el tema que a todos les gusta y que empíricamente algunos ya manejan, ¿verdad? Creo que tenemos que ver un poco las relaciones del marketing digital y la relación que tiene este con las redes sociales. Permítanme. Bien. Ya sabemos que la presencia de internet es una condición que es indispensable ya para todas las marcas. Hoy en día, las marcas que no tienen internet pueden perder muchos clientes. Por eso es que es importante conocer el segmento de mercado al que voy dirigido. Porque si mi segmento está dentro de las generaciones que sí usan internet, puede ser perjudicial para mi marca. Entonces, del éxito de muchas de ellas depende que se hagan buenas estrategias de marketing digital y que tengan buenas redes sociales. La relación que tengan estos dos elementos es un tema que va a hacer que estemos actualizados y a la vanguardia para nuestros consumidores. El marketing digital y las redes sociales sí son diferentes conceptos. El marketing y las redes sociales son, como les digo, son dos disciplinas altamente relacionadas, pero suelen ir, sí van de la mano, pero son diferentes, tratan de cuestiones diferentes. Entonces, la definición de cada una de ellas la vamos a ver a continuación. Ustedes me van diciendo si va cambiando la pantalla. Estamos en la que es marketing digital. ¿La ven? No, se quedó como en la segunda. Congelado. ¿Ahora? Sí. Sí, hoy sí. ¿Qué es marketing digital? Ok. Bien, ¿qué es marketing digital? Podemos entender, dice acá, el marketing digital como la ciencia o disciplina encargada de la promoción, no necesariamente publicitaria, de una marca o cliente a través de los diferentes canales digitales que tengamos a nuestra disposición. Dentro del marketing digital encontramos varias subcategorías, tipo el marketing de buscadores, el email marketing, el marketing relacional, el social media y el móvil marketing. Y lo que yo les decía al inicio cuando empezamos el curso es que el marketing digital no es otra forma de hacer marketing, es decir, sí, no, o sea, no es otra disciplina, pues, sino que es una herramienta adicional al marketing, ¿ya? El marketing digital viene siendo una herramienta adicional al marketing. Por eso dice que encontramos varias subcategorías dentro de él. Al final es hacer marketing, pero digitalmente hablando, con tecnología avanzada, con internet, etcétera. Pero es marketing siempre, ¿verdad? Y eso es lo que quiero que quede claro. Entonces, ahora que ya conocemos las subcategorías, ya vamos a hablar un poco de ellas, ¿qué son las redes sociales? Acá les pongo. Son un tipo de canal digital, dice, en el que encontramos y podemos interactuar con usuarios. Son muy beneficiosas para las marcas
porque se presentan como escaparates de sus productos o servicios, de forma que el consumidor puede apreciar los beneficios e incluso decidirse a comprar. Existen también varios tipos de redes sociales, cada una, fíjense bien lo que dice aquí, cada una con un público diferenciado y segmentado. Entonces, así como está el Instagram, el Facebook, el Twitter, el YouTube, Pinterest, que también es considerada una red social, TikTok y WhatsApp, así tenemos que entender como marca que no todas nos van a servir. No todas nos van a servir. Tenemos que elegir la red social que nos convenga. No se escucha, de acuerdo a nuestro segmento de mercado. Se le voy a que vendo, de acuerdo a mis generaciones a las que atiendo, ¿verdad? De acuerdo a las herramientas que yo cuento en el trabajo también. Porque pasa que aunque yo pueda tener, digamos. Y también queda congelado el audio. Hola, ¿me escuchan? Sí, ahora sí. Hoy sí, ahora sí, claro. Sí, ya se escucha mejor. Vaya, ahorita les vuelvo a poner. Me desconectó, no sé por qué, pero ahí estamos ya. Bien, les decía, no todas las redes sociales nos van a servir para nuestras marcas. También pasa, y porque he visto bastantes empresas, que si de repente pudiesen tener, de 2 a 3 redes, pero el problema es que no tenemos a la persona correcta para ver nuestras redes, para tener un community manager, por decirles un ejemplo, que esté preparado, que conozca bien la empresa, lo que vende, lo que hace y hacia quién va dirigido, que es lo que explicaba ayer Julia, creo que fue, ¿verdad, Julia? Que usted nos contó lo del mercadólogo, perdón, lo del mercadólogo de la resurrección. Sí. ¿Cuántos mercadólogos hubieron antes? 5. 5, madre mía. ¿Por qué no me hablaron a mí? Lástima, no la conocíamos para recomendarla. 5 mercadólogos, Dios mío. Imagínense, 5 personas que eran las encargadas de ver esta parte del marketing de la funeraria y no habían podido dar en el clavo de qué era lo que tenían que hacer para el llamado de acción. Yo no sé si ya se fueron a humear. Ayer les dije, váyanse a humear las redes de la resurrección. Ahora es otra cosa, es otro concepto que al final tiene el objetivo de vender, pero con un enfoque más de conciencia hacia el cliente, a las familias salvadoreñas. Y no es tosco, de hecho es agradable, porque es vivencial. Lo que hace la Coca-Cola. Coca-Cola hace un anuncio y no necesita decir una sola palabra para llegar con el mensaje, porque se va mucho por el tema de la unión familiar, de la parte de la, ¿cómo se dice esta palabra? De la nostalgia. Entonces, y amarran esas emociones en un anuncio que a lo mucho tiene una música y sale un video haciendo una historia y se ven los logos de la Coca-Cola ahí al final. Y no le dijeron nada en texto, nadie habló, ninguno de los participantes del anuncio dijo una sola palabra, pero como lo hizo que usted siguiera la historia, todos tenemos una Coca-Cola en Navidad en la mesa, ¿verdad? Entonces, es así. Esto es lo que logró hacer la resurrección. Conectar con el usuario bajo una experiencia, o sea, hacerle vivir al cliente lo que realmente no vemos, no logramos visualizar, porque decimos, ¿y para qué vamos a pagar si ya ni voy a estar? Dice uno. Pero porque no logramos visualizar qué es lo que te están vendiendo. En realidad no le están vendiendo el nicho, no le están vendiendo el hoyo, la tumba, lo que decían ayer. No es eso. Lo que le están vendiendo es
que la tranquilidad de sus seres queridos que quedan aquí en la tierra. Eso es lo que les quiere vender al final. Esa tranquilidad de que si a usted le pasa algo, su familia va a poder tranquilamente despedirse de usted sin andar dando vueltas de dónde compro, quién le compro, dónde lo entierro, dónde me lo llevo, wea, todo eso. Marvin, ¿quería decir algo? Sí, sí, buenas noches. Buenas noches. Sí, de hecho me llama la atención lo que decía ahí la compañera sobre que ya hubieron 5 personas que gestionaron las redes de la funeraria. Y claramente hoy en día, como todo ha evolucionado, ahora no solo basta, bueno, reducirse a crear un bonito diseño y crear un contenido que uno cree que eso es lo que le puede gustar a la gente. Yo lo que he visto en todo esto es que en la actualidad hay gente que se está especializando en nichos especiales. Pues, por ejemplo, alguien que quiere gestionar redes sociales para un gimnasio tiene que entender bien el mundo del gimnasio para poder vender, digamos, lo que el gimnasio quiere promocionar, ¿verdad? Lo que entiendo es que hoy en día, o sea, no el community manager podría gestionar todas las redes, pero tiene que especializarse en un nicho para poder, digamos, cumplir o satisfacer, digamos, como la demanda de la persona que lo contrata. Por ejemplo, no es lo mismo que una ferretería tenga sus redes sociales, ¿verdad? La ferretería, pues, necesita vender mucho. Y si la persona que está gestionando redes no le trae clientes, es difícil, pues van a ver sin importancia las redes sociales, porque la ferretería con vender una libre clavo, vender un bote de pintura, no va a cubrir sus gastos para mantener el negocio. Entonces, dentro de esto, pues creo yo que sí se necesita mucha especialización para ir conociendo los nichos, ¿verdad? Para poder atender de una manera eficaz diferentes negocios, porque alguien que diga yo puedo gestionar redes, ¿verdad? Tal vez ahí lo que pasó en la funeraria, tal vez los que llegaban no entendían el mundo de la funeraria y no logran llegar y tocar el sentimiento de la gente, porque a lo mejor lo hacían más técnica la cosa y no lograban definir el insight de la persona, cómo digamos, tocarlo, pues, cómo llegar a él. Y después voy con Miguel Ángel. Buenas noches. Fíjense que me llama mucho la atención lo que estaban tocando ahorita como punto, porque a mí me está pasando algo ahorita. Como yo les comentaba, tengo un emprendimiento de arreglos de rosas preservadas desde el 2019, y obviamente mi perfil es comercial, ventas y todo, ¿verdad? Pero este año he empezado a trabajar en un colegio privado y aparte de impartir un par de materias, soy la encargada de las redes sociales. Entonces, justo esta semana que pasó, ya empecé, ¿verdad?, a crear contenido y todo, pero sí, la verdad es que ahorita me estoy quebrando la cabeza, sobre todo porque es trabajo con menores. Entonces, y ahora, con la nueva ley Crecer Juntos, al parecer no solo necesitamos la autorización de los papás para subir fotos de los chicos, sino también de ellos. Entonces, yo ayer realicé un formato junto con la subdirectora y pasamos por las aulas, y en las aulas solo a lo mucho 2 jovencitos, 2 adolescentes decían que sí querían aparecer en las redes sociales y la mayoría no, ¿verdad? Entonces yo, ay no, créanme que ando preocupada porque digo, o sea, que a pesar de que pueda yo tener buena fotografía, videos de las actividades, etcétera, que se realizan en el colegio, no las voy a poder publicar porque ninguno de los chicos quiere salir. Entonces, sí, la verdad es que siento que es complicado porque sí me he salido de mi zona de confort, ¿verdad? Que es con mi negocio y ahora, pues sí, tengo que ingeniármelas, aprender cosas nuevas para tocar temas de redes sociales, pero en este nuevo rubro que es totalmente diferente, ¿verdad? A lo que yo conozco. Si tiene consejos, Lick, gracias. Ahí le voy a dar copia. No sé qué colegio es, pero le voy a invitar a que siga al Colegio Guadalupano y a que siga al Liceo Salvadoreño, que tienen un community manager bastante bueno, porque al principio yo no seguía al liceo, yo solo seguía al Guadalupano, pero me impresionaba, porque las monjas son cuadradas, me impresionaba ver todo lo que las redes sociales postea,
alimenta. Yo sigo Facebook, pero creo que tienen Instagram. Pero yo sigo Facebook. Y en realidad es una cosa impresionante el trabajo de, dicen que es un chico el que hace. Desde ahí me sorprendí, ¿verdad? Porque lo que le digo, las monjas son súper, aunque ya es mixto el colegio, que hayan contratado a un joven para que haga esto, para mí ya fue una gran sorpresa. Y la verdad es que pone buen contenido. Además de eso, están como aliados con la Asociación de Exalumnas y también le dan movimiento. Las exalumnas tienen sus propias redes, pero le dan mucho, como le digo, como las exalumnas también fuimos clientes, vea, de ahí, vea. Entonces, le dan como bastante realce a todo lo que las exalumnas hacen ya fuera del colegio, postean historias de éxito de exalumnas. Y eso pues llama mucho a la acción, que las exalumnas queramos que nuestros hijos estudien ahí, vea. Hay una página, ellos tienen un correo electrónico en donde invitan mucho en su post a las exalumnas. Tienen, la asociación tiene su página, pero también el colegio tiene una página de exalumnas, además del colegio, ¿verdad? Del colegio, la página del colegio. O sea, ellos alimentan estas dos y la asociación alimenta la de ellas. Pero estas dos las alimenta la misma persona. Y en esta de exalumnas que alimenta la misma, el Guadalupano, ponen todas esas historias que les digo y las amarran y comparten todo entre ellas dos. Y esta tiene un correo especial que es donde se comunican con las exalumnas para estar pidiendo historias de éxito de diferentes promociones. Y le escriben a uno y le dicen, mire, si han investigado que usted es licenciada, le dicen, miren, Lig, nosotros quisiéramos que usted nos mande su historia de éxito. Casi que le dicen que mande su currículum, pero en resumen, ¿verdad? Como un artículo, como una historia de sus cosas más exitosas que ha hecho y las publican. Yo no he mandado la mía, pues, pero ya tuve compañeras que ya mandaron las de ellas. Y usted a veces, yo me acuerdo que yo pregunté la mía porque tengo muchas amigas que tienen muchas historias de éxito. Y yo cuando me dijeron que mandara la mía, yo pregunté, pero mire, o sea, yo no he salido del país, yo mi maestría la saqué aquí en El Salvador, yo mi carrera la he hecho aquí en el país, mis trabajos gerenciales los he tenido acá, soy docente de esta universidad, pero de acá pues no he ido a ninguna salesiana fuera del país. Le digo porque había visto historias de éxito de compañeras de otras promociones que trabajan en Google, otras trabajan en Facebook, otras viven en Irlanda y están haciendo carrera en Inglaterra y usted se queda segura que quiere que le mande la mía, ¿verdad? Pero fue como, es como él viene el joven y le dice a usted, no, es que mire, nosotros invitamos a las exalumnas a que cuenten todas sus historias de éxito para pues, que eso vende. No me lo dijo así, pero me lo dio a entender, ¿verdad? Eso vende, que se puede hacer carrera acá y fuera también del país. Entonces, después vi otras historias de amigas abogadas que tienen puestos en la asamblea y todo el rollo, y excelente las historias. Entonces todo ese contenido vende, Ana Margarita. Entonces había que como buscar por ahí. Y lo otro con lo de las leyes que usted está mencionando, la pregunta que le voy a hacer va orientada de ¿por qué le pidieron permiso a los menores? Y al que se le tiene que pedir permiso es al padre de familia. Primero, porque le digo yo que tuve que firmar los formatos de este año en el Liceo Salvadoreño. A mi hija no le han llegado a preguntar nada, me lo preguntaron a mí. O sea, en la agenda familiar del Marista vienen dos hojas, ya le voy a dar copia, le voy a tomar foto y se la voy a mandar. Vienen dos hojas en donde una es precisamente para autorizar que su hija salga en las redes sociales si hay eventos genéricos y no le van a tomar solo fotos a ella, a menos que haya un evento específico en su sección, pero ahí le están pidiendo la autorización a usted. Y yo le voy a ser bien sincera, no por ser de nuevo ingreso, la firmé, pero realmente digo, ¿y cómo no la firmo? O sea, ¿cómo no la voy a firmar si al final toman fotos en grupo y salite, Ariane, porque tu mamá no firmó la autorización? O sea, al final, el feo se lo van a hacer a mi hija, ¿verdad? O sea, y ella en su momento quizás no va a entender. Dice, no, y yo la firmé, pues, y le hablé a mi esposo y le dije, mira, hay que mandar eso firmado. Firmalo, me dijo así, firmalo. Esperando en que el colegio, pues, también cuide, ¿verdad? Cuide su imagen, pues, ¿verdad? Y proteja también la integridad de los niños y los menores.
Porque lo que pasa es, Ana Margarita, que si usted le va a preguntar a adolescentes, yo tengo una sobrina de 13 años que usted le pregunta y le va a decir que no, si ni con nosotros le gusta tomarse fotos. Porque es la edad en la que están, que odian al mundo, vea. Entonces es como, lo mejor es preguntarle a los padres de familia y especificar, ¿verdad?, en qué tipo de eventos es, porque sí es necesario. La verdad es que es necesario. No podemos excluir, porque es el cliente interno el que está hablando usted, aunque sean menores de edad, hay que llegarle al papá. Al final, si el papá firma y usted toma una foto en la cancha, aunque quieran o no quieran, ahí van a salir, ¿verdad? Siga esas dos páginas y ya le voy a mandar copia de los dos formatos esos que le digo que nos hizo firmar Eliseo, a ver si algo le sirve. Miguel Ángel. Gracias. Gracias, licenciada. Buenas noches. Que también siga en el Colegio Bautista de San Salvador. Yo soy exalumno de ahí y voy a aprovechar su comentario y el comentario de la compañera que me antecedió, precisamente porque fíjese que pasa lo mismo cuando usted participa en los castings que se hacen para las producciones en spots publicitarios. Si usted es adulto mayor, pues, o es mayor de edad, pues no hay ningún problema. Pero cuando se llevan a los niños o a los que son menores de edad, igual las agencias o las productoras para poder tener el permiso, ¿verdad?, de la participación de un menor de edad, porque se le toma fotografías, se realiza un video, hablan ante la cámara para considerarlos como talentos para las producciones de estos spots publicitarios. Entonces, tal cual usted lo refiere, pues así es. Eso sin duda pues es valiosísimo. Y fíjese que yo rescataría el término del alumni. Fíjese que hoy precisamente estaba leyendo una publicación del colegio que le menciono, del cual soy exalumno, que hacían esa mención, exalumno, porque están invitando a una reunión de acción de gracias, porque ya el colegio está cercano a un año prácticamente de cumplir 100 años. Este año va a celebrar sus 99 años. Y pues si bien es cierto, el colegio de denominación bautista, usted tal vez habrá podido apreciar que en algunas denominaciones tienden, a excepción pues de las denominaciones que no son protestantes o evangélicas, los colegios se han ido abriendo, ¿verdad?, al tema de las redes sociales, mayor presencia, tal como usted nos ha compartido, con las experiencias muy valiosas. Y el caso de este colegio, imagínense qué oportunidad de celebrar 100 años de existencia. O sea, que imagínense la cantidad de generaciones que ha formado. Y ahí viene el comentario que quería hacer en relación a cómo se va volviendo cada vez más compleja la comunicación intergeneracional, mencionándolo en cuanto a que tenemos muchos públicos. Usted nos ha hablado muy bien del consumidor, nos ha hablado del que es el comprador, que es quien toma la decisión de compra. Y aquí vale la pena entender que no podemos discriminar a ninguno o desestimar a ninguno, porque sea uno o sea el otro, de alguna forma incide o influye sobre esta decisión de compra que al final estará orientado, ¿verdad?, a ello. Y ahí recordaba aquella frase que dice que no escuchamos, la tendencia es que tendemos a no escuchar, no escuchamos para atender, sino que escuchamos para responder. Tendemos a ser más reactivos que proactivos. Y en el marketing bien valdría la pena estimar lo que usted pues ha ido filtrando y ha ido exponiendo cuando ha hablado de la escucha activa. Bien vale la pena escuchar, ¿verdad?, de los insights que recibimos de nuestros distintos nichos, nuestros públicos. Ahí tenemos a los padres de familia, tenemos a los estudiantes, tenemos a los mismos públicos internos, como usted acaba de mencionar, que son los mismos docentes, personal administrativo, de apoyo, etcétera. Los alumnis, ¿verdad?, que son los estudiantes que de tiempos pasados, que si bien estuvieron o se graduaron de la institución, también tienen algo que aportar, y usted lo mencionó muy bien en su comentario cuando decía el orgullo, ¿verdad?, de haber pertenecido. Lo que más lo decía en el sentido de la pirámide de las necesidades, esa necesidad de pertenencia que podemos tener como seres humanos a una institución que nos formó y que bien podría extenderse a una siguiente generación que está pues que es el público objetivo, ¿verdad?, para que también pueda llegar a esta institución. Entonces, básicamente, hacer el comentario, licenciada, que creo que tendemos más, ¿verdad?, a como a esmerarnos o a esforzarnos en filtrar un mensaje en pro de que como que el producto, el servicio se
se describa, ¿verdad? Y perdemos de vista realmente qué es lo que el cliente quiere o lo que el consumidor o el comprador realmente está buscando. Que creo que todas estas sesiones ha estado orientado precisamente a eso y que no perdamos de vista eso, la escucha activa. Por lo que mencionaba el día de ayer, ¿verdad? Que imagínense en cuanto al tema de las telefonías, le dicen a uno que está siendo grabada la llamada, es decir, le estamos escuchando, le tratan de decir, cuando realmente es el mismo discurso, el mismo speech, las mismas situaciones orientadas a que pues, la empresa o la marca haga saber, ¿verdad?, acerca de su producto. Y estaba reflexionando un poco donde este esfuerzo de comunicación a veces para las organizaciones, para las marcas o para las empresas ya grandes o consolidadas, se vuelve tan difícil, ¿verdad? Y que a veces para las startups, o sea, las microempresas o las pequeñas empresitas de emprendedores emergentes, como tenemos en nuestro salón de clase, ¿verdad? Tantos emprendedores que no han desaprovechado la oportunidad y eso me encanta, me agrada mucho. Cada uno ha ido dando a conocer sus productos, sus servicios, etcétera. Y eso es algo que tiene que precisamente tomar en cuenta y es como que tendiera a ser más fácil para una startup poder implementar esos cambios, esos requerimientos, esas oportunidades de poder escuchar a sus clientes. Porque como tiene que cuidarlos, está consolidando su cartera de clientes, está desarrollando, o sea, cada opinión es tan importante, es tan valiosa, que quizá una, para una de estas compañías grandes, telefonías o compañías grandes, una opinión pues lo toma como una gota en el mar, ¿verdad? Pero que para el emprendedor que está iniciando, que está arrancando, es tan valiosa una opinión porque está identificando tendencias, porque está construyendo inteligencia de negocio, porque necesita cada uno de esos insights y que realmente necesita escuchar activamente como usted nos ha enseñado o nos está enseñando a los clientes, precisamente para poder pensar en productos o servicios, si cabe el término, ¿verdad? Productos o servicios a la medida del cliente. Ya, me callo. Gracias. Valiosos y bien a oportunos. Fíjese que una palabra bien importante que dice Miguel, el tema de la pertenencia, ¿verdad? Cuando vamos a básicamente manejar redes sociales de instituciones educativas, como no es un producto tangible, sino que es un producto intangible el que vamos a vender, es como llegarle precisamente al... En este caso, Ana Margarita tiene una misión bien grande porque hay que llegarle mucho al padre de familia, porque probablemente de todo su mercado no todos sean exalumnos y hayan puesto ahí a sus hijos. Se lo digo yo que hemos llegado al Liceo Salvadoreño y mi esposo salió del García Flamenco y yo del Guadalupano. Y le aseguro que solo del grado de mi hija, le aseguro que estamos 25 estudiantes y si acaso con suerte unos 3 podrán ser papás exalumnos. Entonces, porque venderle el sentido de pertenencia a un exalumno es un poquito más sencillo, pero vendérselo a un padre de familia que no conoce nada de, por ejemplo, en este caso, del tema marista, yo conozco de la parte salesiana porque trabajo en la Don Bosco, pero de los maristas de verdad que no estaban ni en opción. Y ya nos invitaron a los primeros eventos, o sea, ya fuimos como a una reunión general, ya nos invitaron a una misa, y la misa era domingo a las 8 de la mañana, y era como, y mi esposo me dice, vamos a ir, y yo, vamos, o sea, ¿sabes por qué? Porque tenemos que hacer que Ariadna empiece a participar de este tipo de eventos, porque ahorita tiene 4, entonces ella tiene que ver lo normal ya, que vamos a venir a ese tipo de eventos. Mañana van a celebrar el día del miércoles de ceniza, y no es abierto, pero ya nos dijeron que los niños van a ir a misa, que hay una misa especial, que tienen que llevar un distintivo morado, y está bien, pero ¿cómo nos damos cuenta? Porque en las redes, además que hay un sitio web súper impresionante de padres de familia, de la Asociación de Padres de Familia, y hay junta directiva de padres de familia, y es una cosa impresionante, van de gala, dice Teresa, imagínese. O sea, una cosa impresionante que usted está informado de todo, hasta lo que se gasta en el último centavo que le piden, gracias a Dios. Para que lo veamos, tiene que graduarse de ahí mi hija, a ver. Pero es lo que le digo, o sea, es como tener informada a la gente, también vende, Ana Margarita. Y eso es importantísimo, porque
entre más usted informe de todo lo que se hace en el colegio, tiene que llegar primero por los padres de familia actuales, porque estos después comparten, porque se sienten parte, se sienten orgullosos, y la gente los va conociendo, y la gente comparte con sus contactos, y así van haciéndose más grandes. Me quedo con el comentario de Carlos Mario. Gracias. Bueno, muy buenas noches a todas y a todos. ¿Me escuchan? Ok. Estaba revisando yo aquí unas cosas que me mandan a propósito de lo que estamos estudiando y quería compartir estos datos porque tiene relación con lo que nosotros hacemos. Es que como estrategia de marketing en los últimos años, a través de las redes sociales, los mercadólogos, les digo porque yo no soy mercadólogo, estoy estudiando para eso, han tenido a bien como estrategia la creación de comunidades, que es lo que la licenciada ha estado hablando sobre cómo en estos colegios en San Salvador involucran a todas las personas que han salido de esas instituciones educativas y cómo los han involucrado y han creado comunidades. A propósito de eso, estaba leyendo ahí un artículo sobre estos datos que me parece importante compartirlos. El 74, después les puedo dar las fuentes de donde tengo yo estos datos. El 74% de las personas que navegan en Internet participan en grupos y comunidades en línea. Las empresas que construyen comunidades en línea tienen una tasa de retención de clientes de un 31%, más alta que aquellas empresas que no crean sus comunidades. El 60% de las empresas que han establecido comunidades en línea han experimentado un aumento en las ventas. Y sigue el análisis, ¿no? Esto demuestra que las comunidades en línea son una forma efectiva de establecer una conexión más profunda y significativa con sus clientes y sus seguidores. Y finalmente, esto de la creación de las comunidades en línea también ayudan a generar lealtad. Ah, pues, ahí les dejo ese dato. El meollo de esto es aprender cómo construir y mantener una comunidad en línea. Cómo mantener a los miembros comprometidos y activos de esas comunidades en línea. Y cómo abordar y responder todas los comentarios negativos y las críticas que surgen generalmente en esas comunidades que se crean. Ahí dejo eso. Muchas gracias. Muy buenas las interrogantes del final. La verdad es que si partimos, y fíjense que yo les digo mucho a mis estudiantes de la universidad, a veces la teoría se nos presenta, ahí está la teoría. Pero a veces hay como que hacernos las preguntas para poderla comprender. Por ejemplo, si habláramos del comportamiento del consumidor en general, para conocer del comportamiento del consumidor no basta solo que yo les diga qué significa el concepto, sino más bien que nos preguntemos realmente qué compra, dónde lo compra, por qué lo compra, para qué lo compra. Entonces, todo ese tipo de interrogantes que sí nos van a ayudar a entender el comportamiento real del consumidor, ¿verdad? Y ponernos como en los zapatos también de nuestros clientes para ir como entendiéndolo más, ¿verdad? Entonces, estas últimas preguntas que Carlos nos compartió nos pueden servir para ir entendiendo realmente qué es lo que debemos de buscar a la hora de que vamos a administrar algunas redes sociales. ¿Qué es lo que yo realmente quiero transmitirle al usuario? Construir realmente el contenido de una manera que le llegue y conecte al cliente. Porque miren, poner un post es bien sencillo, pero que el post logre penetrar realmente lo que queremos es llegarle a ese cliente. Yo le voy a ser bien sincera, nosotros nos decidimos por el Liceo Salvadoreño porque fuimos a un open house, pero realmente lo vimos en las redes sociales. O sea, a pesar de que ya conocíamos del colegio, porque yo tuve primos que salieron de ahí, ¿verdad?
amigos, mis mejores amigos, todo, o sea, no es un colegio que era ajeno, pues, pero la verdad nunca estuvo en mis opciones. Y lo vi en Instagram y me llamó la atención cómo lo tenía construido y cómo era la invitación de López. Y ahí fue que decidimos ir. Y ya, pues después ya les conté un poquito la historia. Entonces, a eso, imagínense llegar a un nivel de cambiarle el chip a dos padres de familia que desde que eran novios venían peleando el colegio que querían que estudiara su hija y el Guadalupano y el García eran las únicas opciones. Y les estoy hablando allá por el 2004 que nos hicimos novios, imagínense. Y bastó una ida al colegio, un recorrido, un marketing bien elaborado, una cosa espectacular para que en media hora tambaleamos y dudamos. Dudamos, fuimos, siempre fuimos a nuestro colegio, pero ya no íbamos con el mismo chip, ya íbamos como menos de eso, ya no agarro a ninguno. Para que se den a una idea, de casi 15, 18 años pensando que nuestra hija iba a estudiar en uno de esos dos, y que era esos dos o ninguno, se imaginen, y que alguien solo lo puede hacer una buena estrategia de marketing, porque realmente cuando fuimos fue marketing, puro marketing, se lo digo yo, y que cuando cae un mercadólogo es porque está bien hecho, ¿verdad? Así que vamos a cerrar con esto. Ahorita les voy a compartir la presentación de las redes sociales para que le den una leidita y continuamos mañana, ¿verdad? Pasen feliz noche, gracias por sus aportes y nos vemos mañana siempre a las 8. Se cuidan. Buenas noches. Gracias, buenas noches.